Buenas noches para todos los que se están conectando a esta hora, a las 6 y 12 de la tarde, ya a nada de comenzar la final del partido de las chicas que se va a estar jugando el día de hoy contra Brasil allá en Bucaramanga. Muchas gracias a todos los que se van conectando. Estamos aquí de nuevo con un episodio más de este su programa deportivo en el cual ustedes pueden estar siempre enterados de toda la actualidad deportiva llamado Corazón Deportivo. Y pues le voy dando la bienvenida a los panelistas que me acompañan el día de hoy. Como siempre, infaltable Laura González. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos y todas los que nos sintonizan a esta hora en esta gran previa. Y un placer siempre estar en Corazón Deportivo. Y también le damos la bienvenida nuevamente a Fabier, que nos acompaña un día más en un nuevo episodio de Corazón Deportivo. Buenas noches, Fabier, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Laura. Y lo importante es tener a la gente informada y espero poderles ayudar en lo mayor posible en esta emisión. Así es, ya vemos que tenemos varias personas conectadas. En este momento tenemos 30 espectadores. Muchas gracias a todos los que se van conectando y ya nos van dejando algunas preguntas. Nos dice Jorge Villamizar que si lo van a transmitir o puras mentiras. Lamentablemente nosotros no tenemos los derechos, ojalá tuviéramos los derechos para transmitir el partido, pero Laura, les podemos decir a las personas que se están conectando con nosotros a qué horas es el partido, ya que también nos pregunta por aquí Natalia Barrios que a qué horas es el partido y también pues a Jorge le interesaría saber en dónde ver el partido, entonces les podemos contar pues. Claro que sí, Juan. El partido es a las 7 de la noche y lo pueden ver por los canales regionales que tengan disponibles: Telecaribe, Teleantioquia, Telepro, Señal Colombia, Win Sport, DirecTV Sport. Todas las señales van a estar transmitiendo el partido. Algunos lo van a transmitir la previa desde las 6:30 de la tarde. Entonces, nadie se puede perder este partido la noche de hoy. Exactamente, así que ahí ya están informados. Como les decimos, lamentablemente no contamos con los derechos, pero vamos a hacer una gran previa para poderles contar de toda la actualidad deportiva y también como todo lo que nos dejó o todo lo que dejó el camino de las chicas a esta gran final que van a estar jugando el día de hoy contra Brasil. Pero antes vamos a comenzar con unos temas deportivos que se vivieron el día de hoy, que fue nada más y nada menos que la final de la Community Shield, que estuvieron disputando el Liverpool contra el Manchester City. Entonces les pregunto, comenzando por Laura, ¿tú te viste ese partido? Por supuesto que sí, Juan, es el abrebocas de la vuelta del fútbol europeo, así que no me lo podía perder. Así es, ¿qué tal tú, Fabián? ¿Te viste el partido? ¿Tuviste oportunidad de verlo? Sí, claramente usted sabe que como fui el colombiano apoyando a Luis Díaz. Así es, creo que yo también me lo vi, creo que fue un gran partido, estuve sufriéndolo bastante y ponía yo en Twitter, aquí en cada una de nuestras ventanas pueden ver las redes sociales a los que nos pueden seguir, ponía yo en mi Twitter que cuando va a debutar, cuando hay nuevos fichajes en un partido y están debutando, como que yo me hago equipo, hincha de cualquier equipo porque me da como mucha ilusión que metan gol los nuevos fichajes. Entonces, me gustaría comenzar contigo, Laura, pues hablando de ese partido, ¿cómo te pareció el trámite del partido? ¿Qué le viste? ¿Cómo te parecieron los equipos y cómo te pareció esta final? Bueno, Juan, son dos equipos que gracias a las vacaciones vienen con poco ritmo, pese a que el Liverpool fue el que jugó una pretemporada un poco más extensa, con unos 4 partidos, mientras que el City solo disputó 2. Entonces, de entrada nos encontramos con equipos que no con el ritmo normal al que nos vemos o en el que vemos la Premier League fin de semana tras fin de semana. Sin embargo, nos vieron y nos brindaron un muy buen partido. A mí personalmente me gustó el partido, obviamente. Debemos decir que algunos jugadores tenían muchos más pros que otros, otros no tenían tanto ritmo, pero en la generalidad fue una muy buena final. Así es, ¿qué tal tú, Fabián? ¿Cómo viste el trámite del partido? ¿Cómo viste la actuación de Luis Díaz? ¿Cómo viste la actuación de ambos equipos y también de los nuevos fichajes? Por ejemplo, pudimos ver que en los 10 primeros minutos hubo como un ida y vuelta seguido, o sea que no se frenó para nada, como siempre el fútbol inglés es un fútbol de contraataque y velocidad, que no se es muy físico, cuál es una de las ligas más vistas, entonces eso conlleva a ser lo más emocionante que todo el mundo quiera ver los partidos de ellos. Así es, yo también me vi el partido y yo quisiera plantar ya aquí la primera polémica. De hecho, ya lo estuvimos hablando un poco en la tarde,
Y a mí me impresionó mucho lo que fue la actuación de Darwin Núñez desde que entró al partido. Me pareció que es un jugador que tiene muchísima, muchísima potencia y que, como que casi entró a complicar completamente toda la defensa que tenía el Manchester City. Y algo muy diferente sentía el tema de Erling Haaland. Erling Haaland lo vi como perdido, no, como que no encontraba su lugar en el equipo mientras avanzaba el trámite del partido, y casi como que nunca le vimos como una actuación hasta el final, que se comió una impresionante, que no sabemos cómo se comió ese gol, y empieza a generar serias dudas de si el Manchester City era el equipo al que debía ir Erling Haaland. Entonces, nuevamente contigo, Laura, ¿cómo viste la actuación de Erling Haaland en este partido? Bueno, Haaland hace un par de días reconoció que aún no se encuentra a punto físicamente, y yo creo que eso fue muy notorio hoy, sumado a el sistema que maneja Guardiola en el equipo. Haaland va a tener que adaptarse al sistema de Guardiola, o Guardiola va a tener que adaptar el sistema para que Haaland se integre. Es más, los minutos que jugó o que disputó Julián Álvarez, podemos ver que al ser también un 9 como Haaland, su movilidad es distinta y por eso era más partícipe del juego del equipo. Mientras que Haaland es un 9 fijo de área que se queda plantado allí, entonces ahí va a estar el truco. ¿A qué va a recurrir Guardiola para que Haaland esté siempre activo y presente en los partidos? Porque va a pasar lo que pasó justo al final del encuentro, y es que va a tener una sola ocasión clara y va a fallarla por estar sin ritmo de juego en todo el encuentro. ¿Qué tal tú, Fabián? ¿Cómo viste la actuación de Erling Haaland en el partido? ¿También como yo lo viste muy perdido, o piensas que se le debe dar más espera, o qué piensas de él? Pues, como pudimos darnos cuenta, el man viene de una lesión, tuvo una lesión antes de llegar al City, que lo complicó muchas veces, que volvió y recayó, y considero que pues con el estilo de juego del City, que es más que todo de medio campo, de segundos delanteros, como un delantero sombra, es como que él hasta ahora está como encontrando ese ritmo, acomodándose, y pues de una vez fue un partido pesado, no fue contra cualquier rival, y eso lo incomodó un poco en su estilo de juego normal. Sí, ahí hay algo que tendríamos que analizar, y es lo que mencionaba Laura, de que o Guardiola se va a tener que adaptar a él, o él se va a tener que adaptar a Guardiola. Y yo creo que va a ocurrir, sí o sí, tiene que ocurrir lo segundo, de que él se tenga que adaptar a Guardiola, porque ya lo hemos visto en equipos pasados en los que ha dirigido Guardiola, de que, por decirlo de alguna forma, desecha jugadores cuando no se le adaptan al juego. Caso Ibrahimovic, caso Yaya Touré, quizás se me escapan algunos casos, pero siempre le ha pasado de esta manera. Y creo que es algo que se tendría que empezar a ver, pero sinceramente para mí no es el equipo que debió haber escogido Erling Haaland. Creo que, no, bueno, puede ser que sea porque estamos apenas comenzando una temporada, pero yo siento que es un equipo con trámite muy lento para la explosividad que es de Erling Haaland. No sé si cualquiera de los dos qué piensa de esto, o si efectivamente puede hacer por apenas el inicio de la temporada. Considero que puede ser por el inicio de la temporada. El City nos tiene acostumbrados a que al estar en Premier League y en los partidos de fin de semana tras fin de semana, el inicio de los juegos del equipo son muy rápidos. Y son muy rápidos porque Guardiola y el equipo intenta buscar siempre la ventaja numérica. Al conseguir la ventaja numérica, ya el equipo se vuelve más al tema posesión que caracteriza a Pep. Pero sí, va a ser fundamental quién es el que debe adaptarse a qué cosa. Sí. Y si es Erling, porque claro, es joven, tiene la posibilidad de adaptarse mejor a un estilo de juego y puede potenciarse a partir de esa adaptación al estilo de juego de Pep, si logran conseguirlo, o si es Guardiola el que debe ceder un poco y tener claro que tiene a un 9 o a un killer en el área que puede definirle partidos que se le encuentren de alguna manera u otra complicados. Sí, así es. En ese caso, ¿qué piensas tú, Javier? ¿Que sería más tema de adaptación de Haaland, o que Guardiola se va a tener que adaptar a él? Pues considero que hay las dos partes, porque es que Haaland tiene que adaptarse, que pues, por ejemplo, en la diferencia con el Borussia Dortmund, en el City hay muchísimo mejor pie de transmitir balón, de pasarle balón a él, entonces, y por ejemplo, Bernardo Silva, Gundogan en el medio, De Bruyne, eso les va a ayudar a que el man pues mejore su nivel, y si se adapta, pues va a ser una mayor tasa goleadora, en mi parecer. Y como Guardiola, pues que ahí nunca utiliza un 9 neto, por ejemplo,
Agüero podía jugar atrás de segundo delantero, Jesús también, Fernán Torres también, o sea, nunca tenía como un delantero fijo en el City. Ahora tiene que acostumbrarse a que hay uno en el campo y ayudarlo a que se compenetre con el demás equipo. Así es, va a ser muy interesante ver cómo sigue evolucionando, pues ya que comienza la temporada con toda, y pues esperar que efectivamente Haaland haya tomado la decisión correcta y que empiece a rendir como debe en este equipo. Y creo que, como digo, repito, va a ser muy muy interesante, y ojalá pues la empiece a romper, porque para mí Haaland es uno de los delanteros que actualmente más promete, y sería una lástima que no brille como tiene que brillar ahí en el Manchester City. Y ahora vámonos ya, para ir cerrando un poco este tema, algo cortico de ambos, de cómo vieron la entrada de Darwin Núñez. Para mí fue decisivo completamente en el partido, nuevamente comenzando contigo, Laura. Coincido completamente contigo, Juan. Creo que a Darwin se le va a dar la facilidad de adaptarse mucho más rápido al sistema, pero claro, aquí nos vamos a encontrar con la diferencia de formación que manejan ambos técnicos. Mientras que Guardiola no maneja un 9 fijo de área, Klopp sí lo hace, y eso va a facilitar la labor de Darwin o la incorporación de Darwin. Y sumado a eso, viene con mayor ritmo, dado que ha jugado los partidos de pretemporada con el equipo y comenzó a ser determinante desde su ingreso. Tuvo ocasiones claras y terminan marcando el último gol del partido cuando ya había estado cerca de conseguirlo. Sí, ¿y qué tal tú? ¿Cómo viste a Darwin Núñez, Fabián? Considero que con el tridente que armó el Liverpool es un tridente que anuló completamente lo que fue. Walker lo anuló Díaz, sí. Ake lo anuló Salah. Y pues sabemos que tiene una condición muy brava y muy buena defensa Rubén Díaz, pero se sintió opacado jugando contra Darwin. Entonces, como podemos ver, tiene un ataque de miedo no solo en la parte de movilidad, sino en la parte de física y de presión. Entonces, eso fue lo que más ayudó a que Darwin destacara. Sí, yo considero lo mismo. Siento que Darwin Núñez entró con una explosividad tremenda, y también lo mismo que con Erling Haaland, va a ser muy interesante lo que va a entregar este jugador uruguayo en lo que se viene de la temporada. Y yo sinceramente sí creo que la va a romper completamente toda, porque es que como que entró y complicó de una vez a los defensas del Manchester City. Me pareció muy curioso cómo se casi como que se adaptó de una vez, o sabía por dónde moverse. Pero para no alargarnos en este tema, porque podríamos pasarnos todo el programa hablando del partido, sin embargo le dejamos a todos los que nos están viendo en este momento que nos cuenten cómo vieron el partido, cómo vieron a Luis Díaz, qué piensan del tema de Erling Haaland, cómo vieron a Darwin Núñez y los nuevos fichajes que llegaron a ambos equipos y que esperan de ellos en esta temporada. Entonces podemos seguir avanzando con los temas que tenemos preparados para el día de hoy de Corazón Deportivo, y vamos a seguir con el partido que se estuvo jugando por la Supercopa Alemana, que jugaron los equipos Leipzig y el Bayern Múnich. Y pues en este caso quiero comenzar con Fabián. ¿Cómo viste tú este partido? Me contabas que lo estuviste viendo por partes y fue bastante reñido, mucha mucha superioridad del Bayern Múnich. ¿Cómo viste este partido, Fabián? Pues claro, aparte de la definición, el Bayern Múnich estuvo más poderío, pero entonces también, como podemos ver, Leipzig siempre ha marcado como que de que volvió bien montado a la liga alemana en un buen nivel. Creo que a veces se nota de mejor. O sea, Borussia Dortmund pierde unos partidos suaves, pero sinceramente el Bayern tiene la parte como tal, tiene muy buen entrenador físico, alimentan su nivel. Y por ejemplo, podemos ver. Creo que te estamos perdiendo un poco, Fabián. Gracias, no sé si Laura lo escucha igual. Correcto, escuchamos a Fabián un poco entrecortado. Vale, voy a continuar. A ver, habla Fabián, a ver si ya te tenemos. Yo refería a la parte de que el equipo está muy compacto y bien físicamente, por lo que sus tácticas son buenas, y además tienen, por ejemplo, el que está ahorita Sané revelándose, está Musiala, un joven que está marcando la diferencia. Como podemos ver, a pesar de ser un jugador pues no tan corpulento, muestra un gran nivel, y pues el acople del equipo y con la llegada de Mané pues resaltan más la parte ofensiva, en medio y en la defensa, pues se está armando bien el equipo y el partido es más que interesante.
Sí, decías tú, Laura, que como que esta clase de partidos realmente generaban muy poco interés porque era como muy seguro que ganara el Bayern Múnich. No sé si tú tuviste la oportunidad del partido o si viste que solo el highlight del partido, pero ¿cómo viste este trámite? Si piensas realmente que puede llegar a ser algo aburrido, que en la Copa Alemana, por la superioridad tan clara del Bayern, pierde algo de protagonismo. Bueno, yo creo que la Supercopa siempre va a tener ese tinte de interesante porque se enfrentan los dos campeones de ligas locales o de torneos locales. Este no era la excepción porque nos hemos encontrado con que el Leipzig suele rebelarse o suele complicarle los partidos a los rivales que enfrentan. El problema es que al frente tienes al Bayern Múnich y que el Bayern Múnich hoy te mandó al descanso ganando 0-3. Entonces, sales al segundo tiempo, sí, con la intención de remontar un partido, le marcas 3 goles en el segundo tiempo, pero ellos te marcan 2 más y vemos ese 3-5 final en el que el Leipzig poco puede hacer cuando tenemos a un Bayern que, diciéndolo coloquialmente, sube 2 cambios en el primer tiempo, te marca 3 goles y ya se siente mucho más tranquilo y te maneja el balón como es habitual en este equipo alemán. Sí, creo que se nota demasiado la superioridad. Yo creo que el técnico de Leipzig cuando llegó el segundo tiempo fue y vació a los jugadores para que al menos metieran algo de garra y vemos que lo hicieron al meter 3 goles al segundo tiempo. Hay algo que me gustaría saber, Fabier, tú que viste más que nada el partido, ¿por qué lado jugó Mané? ¿Por el medio como lo solía hacer en el Liverpool o por qué lado lo situaron? Que veo que también debutó con gol el día de hoy en el minuto 31. O sea, fue la referencia adelante porque como sabemos que Sané a las bandas, este otro jugador que ahorita renovó, que me olvidé el nombre en ese momento, Gnabry, creo que es que se llama, Sí, también juega Serge para Gnabry. y Musiala jugó como más tipo detrás de Mané. Okay, y lo viste como un equipo más aceitado. Veíamos que venían como teniendo problemas, si bien la temporada pasada las lograron sacar adelante, venían teniendo problemas. ¿Fue un equipo, o sea, se notó muy superior o tienen problemas defensivos, como vemos con los 3 goles que les hicieron? Pues como podemos ver, tampoco es que Neuer esté en su plena juventud, también va a tener falencias, pero no dejan de ser un equipo muy, muy compacto y pues que tenemos en cuenta que el técnico es uno de los técnicos más jóvenes que hay en Alemania y que el hombre ha sabido manejar el equipo en los que ha estado. Sí, hay que ver cómo le va. Yo creo que al Liverpool cuando se marchó Mané, se le probablemente sintieron que era una pérdida grande y es como gratificante ver, más que nada para los hinchas del Bayern, que llega haciendo goles de una vez y que se ajusta automáticamente al equipo. ¿Cómo ves tú que le puede ir a Mané ahí en la Copa, en la Liga Alemana, Laura? ¿Crees que sí se puede adaptar muy bien o el fútbol alemán y el inglés pueden ser muy distintos? Considero que puede adaptarse bien y que puede adaptarse bien porque justo en su espalda va a tener a Thomas Müller y Thomas Müller va a surtirle esos balones que ya sabemos que Sadio se convierte en determinante y terminan siendo goles. Entonces, creería también que su tema goleador o la cantidad de goles que puede llegar a marcar puede ser grande, uno, el tipo de liga el que va a jugar, pasa de jugar la Premier a jugar una liga en la que el Bayern se manejaría a un ritmo distinto, por decirlo así, y creo que eso puede facilitarle un poco la labor a Mané, sobre todo al momento de crear ocasiones, de marcar y de asistir a sus compañeros. Así es, va a ser muy interesante también aquí en este caso ver cómo le va a Mané en la liga alemana, porque pues la Premier League como que siempre marcaba en cualquier partido, normalmente uno siempre veía que era el primero que marcaba en el Liverpool, y va a ser muy interesante cómo le va aquí en esta liga alemana. Pero entonces para cambiar ya al siguiente tema y al que probablemente más que nadie está esperando de todas las personas que nos están viendo, es la previa que se nos viene del partido de las chicas de Colombia contra Brasil. ¿Cómo estás esperando tú este partido, Laura? ¿Muy emocionada? ¿Cómo están las emociones hasta el momento antes de que se juegue este partido a media hora ya de que comience? En este momento yo creo que todos estamos como con esos nervios previos a un encuentro importante, a un encuentro decisivo. Que hoy se juegue la opción de ser campeonas de América no es cualquier cosa y yo creo que
que todo el país debe sentirse un poco igual con el nerviosismo y las ganas de que el pitazo inicial llegue ya. Así es, vamos a recordar un poco lo que fue el camino de las chicas para llegar aquí a la gran final contra la selección de Brasil. Recordemos que ellas comenzaron la primera ronda contra Paraguay en un partido en el cual ganaron 4-2. Luego se fueron a un partido contra Bolivia, el cual ganaron 0-3. Después un partido que pues se ve que fue un poco más complicado, que terminaron ganando también 2-1. Luego arrasaron completamente contra Chile, ganando 4-0. Y finalmente le ganaron también a la selección de Argentina 1-0. Dentro del papel este, como que quizás se presentó como el partido más difícil de ellas para llegar ahí, pero también debemos decir que fue por temas de el árbitro que se encontraba en ese día, en ese partido. Todos sabemos que como que estaba muy recargada del lado de Argentina y fue bastante, bastante catastrófico. Inclusive se pensó que no se podía llegar a ganar ese partido. Pero ahí sí me gustaría pasar contigo, Javier. ¿Cómo viste que fue el camino de las chicas para llegar a esta gran final que van a disputar el día de hoy contra la selección de Brasil? Las considero una mujer muy firme en su pensamiento y sus ideas, que son un grupo unido. Por ejemplo, a pesar de las adversidades, tanto en su propia federación han sabido lucharla, y como que en vez de quedarse lamentando, la han guerreado, y han demostrado que el fútbol colombiano no es solo de los hombres, sino que el fútbol femenino también marca historia, presencia, y considero que debería darse a conocer más el fútbol en las canales, por ejemplo en Caracol, así como en los partidos de la selección Colombia masculina, ya que las muchachas nos están dejando en alto como cualquier otro deportista. Y lo bonito es que ellas, o sea, no lo demostraron con huelgas ni nada, sino con en el campo, que es donde más importa. Exactamente. ¿Y tú cómo viste el camino de ellas, los partidos por los que pasaron, como le dije, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, perdón, Chile, Argentina? ¿Cómo viste el camino de las chicas, Laura? Fue un partido difícil, en el que, o un trasegar difícil en el que Colombia vino de menos a más, y ese es el punto más favorable de toda la historia. Ya lo mencionaba Javier, o sea, nos encontramos partido a partido con que ellas siempre estuvieron dispuestas a entregar el 100% de ellas por conseguir el objetivo, que era ganar. Y hoy nos encontramos aquí en la final invictas y con la intención y con la ilusión de levantar la copa dentro de unas horas. Entonces, ese camino yo creo que nos llena de orgullo como colombianos, y que las llena de orgullo a ellas, porque primero ya lograron su cupo al Mundial, ya lograron su cupo a los Juegos Olímpicos, y que hoy enfrenten a Brasil, a un histórico, en la final de la Copa América, de la que son anfitrionas, es un premio ya obtenido para todos. Así es, pero así como hablamos de las chicas de Colombia, también tenemos que hablar un poco del rival que vamos a tener el día de hoy, que es la selección de Brasil. En este momento en pantalla ustedes están viendo una gráfica que hace una comparación entre ambos equipos. Ambos equipos, como vemos, tienen cinco partidos jugados, cinco partidos ganados. Los goles a favor que tienen las chicas de la selección, si mal no estoy, son 16, 13, si me ayudas ahí, Laura, que no. Son 13. Son 13, y también tienen a favor la selección de Brasil 17. Por otro lado, la posesión creo que es lo que en este caso está bastante reñida. Vemos a, si me ayudas ahí nuevamente, Laura, qué pena. Colombia con un 57%, sí, y Brasil con un 62%. Así es, aquí tenemos la comparación entre ambos equipos, y vamos a repasar también el camino que fue de la selección de las chicas de Brasil, que al estarlo revisando el día de hoy, preparando todo para lo que era esta previa, me sorprende que estas chicas van directamente con una aplanadora. Comenzaron jugando contra Uruguay, un partido que ganaron 0-3, luego jugaron contra Venezuela en un partido que ganaron 0-4. Luego se enfrentaron a Perú y ganaron el partido 6-0. Después contra Brasil 2-0, y llegaron a la gran final contra Colombia. Y aquí debemos decir que, mejor dicho, van con todo, no han recibido ningún gol y terminaron goleando a Venezuela y a Venezuela, Uruguay y a Perú. Mejor dicho, es un rival que hay que tenerle mucho, mucho cuidado. Como, no sé, tuviste la oportunidad de ver los partidos, voy contigo, Laura. ¿Cómo ves estas chicas? La verdad es que uno es un rival a respetar, tranquilamente se debe decir así.
Totalmente de acuerdo, Juan. Son la mejor selección del continente. Compiten con algunas selecciones europeas y con Estados Unidos por ser la mejor selección del mundo. Y ya tú lo mencionaste, arrasaron en su fase de grupos. El partido que tuvieron en un resultado más corto es justo la semifinal en la que enfrentaron a Paraguay. Pero Brasil tiene grandes nombres, tiene grandes jugadoras y son una maquinita que tiene una cohesión impresionante y cuyo fútbol es muy llamativo a la vista. Sí, ¿cómo viste tú el camino de las chicas de Brasil, Javier? ¿También piensas que van con una planadora o cómo es el camino de ellas? Siempre hemos podido saber que Brasil tiene en la sangre, no la han dicho en toda esta historia que ha tenido. Y pues espera un momento, Javier, que creo que no te escucho bien. Muchachas sacado tanto como equipo con individualidades, además una de las mejores. Ahí ya, creo que ya, ahora sí. ¿Ahora sí o no? Sí, ahora sí, cuéntame. Que por ejemplo nos hemos dado cuenta que el fútbol brasileño, tanto masculino como femenino, siempre ha sido una insignia en el continente americano. Sí. Jugadores tanto en el balón de oro masculino como femenino siempre ha estado un brasileño. Se podemos darnos cuenta que es un equipo muy compacto, directo y sobre todo un ataque muy bravo, porque equipo brasileño de selección que no sepa atacar constantemente y tenga magos adelante no se caracteriza como equipo brasileño. Nunca he visto un equipo tanto en masculino como femenino que se dedique a defender. Pues que le cae bien el término aplanadora. Exactamente. Y lo mencionábamos cuando estuvimos en el programa pasado con Laura, de que normalmente, últimamente todos los partidos que se juegan contra la selección de Brasil, tanto masculino como, bueno, en este caso vamos a ver femenino, pero más que nada en el tema masculino, como que son partidos que llevan mucho, mucho picante. Y para mí, desde esa eliminación del año 2014, que como que tenemos una deuda pendiente por pagar contra Brasil. Y si mal no estoy, Laura, aquel día nos mojamos Laura y yo en dar un resultado. Yo recuerdo que yo di un 2-1, si mal no estoy, de que ganaba Colombia. Y Laura, si mal no recuerdo, dio un 2-0. ¿Es así o cuál fue tu resultado? No, yo di un 2-1 porque Brasil te hace un gol. O sea, por lo menos ese punto está casi garantizado. Ok, entonces me gustaría lo mismo contigo, Fabián. ¿Cómo ves? ¿No? ¿Te mojas para dar un resultado en este partido o te lo reservas mejor? Yo considero que el gol clave lo deja marcar en los últimos minutos. O sea, el que va para ganar va a ser un partido reñido y si va a ganarse por un gol, yo digo, o sea, lo que más me considero es eso. Exactamente, eso es lo importante. Hay que salir a ganar. Te voy a solicitar, Laura, que no, supongo que ya deben estar por salir las formaciones y me las puedes hacer llegar al interno para yo poderlas mostrar aquí en la pantalla. Sería súper importante para que todos los que nos están viendo también puedan estar enterados de cómo va el partido. Entonces, muchas gracias a los que siguen ahí conectados. Nos preguntaba Ailek Fields hace un ratico que si lo transmitimos en Instagram. Aún no lo hacemos en Instagram, estamos aún cuadrando todo porque esto es un proyecto que, si bien ya lleva un tiempo, aún faltan cosas por mejorarle, pero es algo que tenemos pendiente. Próximamente estaremos en Instagram. Entonces me gustaría ir nuevamente contigo, Javier. ¿Tú cómo ves que puede ser el trámite del partido? ¿Crees que Colombia va a salir, como decías, a intentar conseguir el gol pronto? ¿Crees que salgan más que nada reservadas a intentar protegerse? ¿O cómo ves que puede ser el trámite del partido? Considero que la parte más difícil va a ser el inicio, sí, donde van a buscarse conocer los rivales, tanto con Colombia como con Brasil. Entonces, ahí dependiendo cómo se vaya fundando el mediocampo y la defensa, pues van a estar más seguras las delanteras de atacar. Pues como sabemos, siempre van a estar pendientes de todo. Entonces, lucharemos porque la niña les vaya bien y esperar a que sea lo que Dios marque en el destino de la niña. Con la ilusión de que ganen, pero realista, de que va a ser un partido votado y que alentar con todo el corazón. Así es. ¿Y tú cómo ves el trámite del partido, Laura? ¿Crees que va a ser muy reñido? ¿Crees que las chicas van a salir a arrasar al equipo brasileño o crees que van a salir bandas reservadas?
Yo creo que va a ser un partido muy disputado, como menciona Javier, y aquí me remonto un poco a las estadísticas, y es que son dos equipos que manejan mucho el balón, que cortan mucho las ocasiones de ataque de sus rivales, y son los dos equipos que menos tiros entre los tres palos le permiten al rival. Entonces nos vamos a encontrar, uno, con un partido muy cerrado, y dos, con un partido muy disputado. Ya veremos si ese partido va a estar disputado en ambas áreas o si va a disputarse más en el medio. Creería yo que puede llegar a disputarse un poco más en el centro del campo, dadas las talentosas que ambos equipos tienen en esas zonas. Pero va a ser un partido muy difícil y muy cerrado que puede llegar a determinarse o en los últimos minutos o en el que podemos fácilmente encontrarnos con una larga y con unos penales, porque la realidad... No digas eso, Laura, que nos morimos. Con penales nos morimos todos acá. Estaría difícil el asunto, pero tenemos que tener claro que Brasil no ha recibido goles, que Colombia solo ha recibido 3 goles, pero que ambos oncenos permiten la menor cantidad de disparos. O sea, un 1.4 de tiros a gol le permiten a su rival. Ya esa es una estadística que nos dice que no nos vamos a encontrar con un partido muy cerrado y que puede ser un partido largo y que va a ser un partido físico como el que Colombia enfrentó ante Argentina. Así es, ya en este momento en pantalla para todos los que nos están viendo tenemos las formaciones tanto del equipo brasileño como del equipo colombiano. Vemos que Colombia va a salir con Catalina Pérez como número 1, Manuela Vanegas, Daniela Arias, Lorena Bedoya, Daniela Montoya, Mayra Ramírez, Lacy Santos, Catalina Usme, Linda Caicedo, Yorelín Carabalí, que nos estuvo compartiendo de forma muy amable las últimas publicaciones que hemos estado haciendo desde Corazón Deportivo en Instagram, y también Daniela Caracas. Por otro lado tenemos a la selección de Brasil, que salió con Lorena en el arco, Rafaela, Tamires, Angelina, De Viña, Adriana, Antonia, Tainara, Vía, Sanarato, Ari Borges y Carolina. Vemos que ya está todo dispuesto para lo que se va a venir de este partido, ambas formaciones preparadas. Y ya que mencionaba el Instagram, me gustaría que recordaras, Laura, a los que nos están viendo, a dónde pueden seguir Corazón Deportivo para que estén siempre enterados de los deportes 24/7. Por supuesto que sí, Juan. Bueno, ya en algunas publicaciones hemos siempre compartido las redes sociales de Corazón Deportivo, pero queremos recordarles que en Instagram pueden seguirnos como Cora Deportivo, que en Twitter pueden seguirnos igual como Corazón Deportivo, y ya aquí nos tienen en Facebook y que difundan y nos compartan a todos los amantes del deporte, porque queremos llegar a muchas más personas. Así es, vamos a ir ya cambiando un poco de tema, pero no sin antes agradecerles a todos los que siguen conectados con nosotros. Para los que siguen conectados, pues les repito, aquí están viendo en pantalla las formaciones tanto de las chicas colombianas como de las chicas brasileñas para el partido que va a jugarse a las 7. ¿En qué estadio? ¿Y en qué estadio, Laura, y en qué ciudad? ¿Sí? En el Alfonso López de Bucaramanga, que tiene un lleno total porque la boletería se vendió hace 3 días. Eso es importantísimo. Lo decíamos nosotros el miércoles pasado, de que va a ser muy importante lo que el público le demuestre a las chicas, de que van a ir a llenar el estadio totalmente, y eso muestra que la gente se quiere hacer sentir para mostrarle todo a las chicas, ¿no, Fabián? Sí, o sea, es que como siempre podemos decir que no es solo la unión del equipo, sino también es con la unión con la hinchada, con las familias de ellas. Eso sí da un poco más de motivación, y tras de que han sentido, pues, como que no hace compañerismo por parte de la federación, por lo menos que nosotros como hinchas, como seguidores de nuestra selección, los apoyemos y demos todo lo mejor de nosotros para que ellas se sientan seguras de darlo todo por esa camiseta. Sí, cosa súper importante. Aquí nuevamente cabe siempre la crítica que se hace, y es que las chicas están mostrando de qué están hechas, de cómo pueden llegar a hacer brillar a Colombia en el fútbol. ¿Y cómo puede ser posible que Colombia no tenga una liga femenina ya creada? ¿Cómo puede ser posible que tenga que... O sea, ¿cómo puede ser posible más bien que los equipos no se pongan la mano en el corazón y si hacen todo lo posible para que los equipos de mayores de los hombres surjan y les puedan pagar y tengan estadio, ropa, todo? ¿Por qué no se ponen en la misma labor con las chicas, no, Laura? O sea, algo que se tendría que... recuerdo yo que escuchaba alguna vez que querían como implementar una regla de que
si quieren participar en el campeonato masculino, que también pongan o creen un equipo femenino, y es algo que se tendría que hacer, ¿cierto, Laura? Coincido contigo, Juan. Es increíble que unas selecciones que van a ir al Mundial Sub-17, que van a ir al Mundial Sub-20 y que van a ir al Mundial de Mayores no tengan una liga digna en su país. Sí. Eso ya de por sí es alarmante. Y claro, yo considero que alternativas hay muchas y que la labor es de parte y parte. Porque nosotros como hinchas, si vemos que el equipo femenino juega a X hora y tenemos la posibilidad de asistir y de pagar una boleta, deberíamos poder asistir y deberíamos asistir para apoyarlas. Pero también está el que los equipos deberían intentar integrar ambos equipos. Es decir, si mi equipo masculino juega a las 6 de la tarde, ¿por qué no el femenino que juega a las 4 de la tarde y las personas pueden ver esos ambos partidos? Como en el tenis, exactamente igual. Se juega un partido femenino y al siguiente hora uno masculino y viceversa. Debemos comenzar a como la federación, los equipos y la hinchada, a un trabajo mancomunado en el que le demos visibilidad, porque es inadmisible que un país como el nuestro, con tanto talento futbolístico femenino, no cuente con una liga digna y hoy no sepamos qué va a hacer Linda Caicedo, qué va a hacer Catalina Unme de aquí a marzo, si no van a disputar una liga en el segundo semestre de este año. Sí, es todo como que todo se va juntando y ojalá las chicas hoy salgan campeonas para que, si aquí en el país no les ayudan, que se interesen por ellas y que las lleven a jugar a un país en el que de verdad sí aprecien su buen fútbol y su manera de mostrarle al país cómo, de qué están hechas, y haciendo, repito, resaltar al país con el gran fútbol que están mostrando y lo que le están dando en este momento a Colombia. Nuevamente a las 7 de la tarde van a estar jugando la final de la Copa América Femenina contra la selección de Brasil. Y pues, como les decía, vamos a cambiar ya al tema que sigue el día de hoy, que es un partido que se juega el día de mañana, que es nada más y nada menos que la Supercopa Francesa, que van a estar disputando el Paris Saint-Germain contra un equipo que me sorprendió verlo ahí, que esté ahí en la final, que es contra el Nantes o el Nantes, como se diría en francés. Y creo que es un partido que, bueno, pues nuevamente nos podemos decir que se puede llegar a ser o tornar aburrido, porque lo más probable, se debe decir, es que gane el Paris Saint-Germain. Pero eso es lo bonito del fútbol, de que puede dar sorpresas. ¿Cómo eres tú con el tema del fútbol francés, Javier? ¿Lo consumes mucho? ¿Es un poco alejado de él? O sea, a mí me gustaría que lo ganara el Nantes por la historia con Emiliano. No sé si se acuerdan del argentino, claro, que perdió en el avión. Salas. Claro que sí. Gran pérdida. Entonces, yo considero que eso sería un bonito detalle, los compañeros de como que rendirle tributo, de acordarse de jugar con ese título ganando al PSG. Y considero que siempre hace un equipo muy bravo, o sea, un equipo que no se entrega en el campo. Pues creo que hace poquito como que le ganaron al PSG, y donde Neymar se botó un penalti. Correcto. Entonces vamos a ver, va a ser un partido que promete, que no va a ser tanta hegemonía por parte del rival. Sí, vemos que en los últimos años como que el equipo que más le estuvo metiendo presión fue el Mónaco, y el año pasado, si mal no estoy, me recuerdan cuál fue el equipo que quedó de segundo, no sé si lo tienen ahí rápido, bueno, uno distinto, ¿cuál? El Lille, el equipo donde está Bowman, está Renato Sánchez, y está ese defensa viejito de Portugal, no me acuerdo si me acuerdo el nombre ahorita. Tampoco me acuerdo. Es que el fútbol francés realmente lo consumo muy poco. Y me gustaría también hacerle la misma pregunta a Laura: ¿cómo ves tú el partido de mañana? ¿Cómo es tu afición al fútbol francés? Bueno, Juan, el fútbol francés va en la misma línea de esas ligas top que están en un segundo nivel, porque no nos brindan espectáculo futbolístico tan frecuente, lo sí. Podríamos decir de esa forma. Hay que resaltar que de los últimos tres partidos que Paris Saint-Germain ha jugado contra el Nantes ha ganado dos encuentros y le ha marcado al PSG en esos tres últimos partidos. Entonces, que sea en un campo neutral, porque se va a jugar en Tel Aviv, y que sea una disputa pareja en los últimos encuentros, yo creo que nos va a presentar un partido atractivo.
Cabe mencionar que Kylian Mbappé no puede hacer parte de mañana porque está sancionado, estuvo sancionado en la Copa y tiene que pagar la fecha de sanción el día de mañana. Así que veremos cómo es el estreno del nuevo DT del PSG frente a este reto que es llevarse el trofeo de los campeones. Así es, a mí me gustaría realmente ver, o sea, si llega a quedar campeón el Paris Saint-Germain, que sea con gol de Messi. Que me dicen que más debería brillar en ese equipo. No sé si estés de acuerdo con, en este caso conmigo, Javier. Si, ¿qué tal amante del Messi? De Messi, supongo que mucho, pero me gustaría verlo, si es así, con un gol de Messi, sino que gane el Nantes por la historia de Emiliano Sala, ¿no, Javier? Pues sinceramente, como podemos ver, será ver que en los entrenamientos que hubo hace poco, los partidos de pretemporada, en la sociedad con Neymar y eso. Sí, Messi levanta su nivel y se vuelve más activo, o sea, como que más conexión con los rivales. Y creo que ahorita va a tener mucho más apoyo por las laterales con Nuno Méndez y con Hakimi, que va a haber un fútbol más surtido para que él busque espacios y que ellos le brinden balón. Exactamente, eso que dices es cierto, de que fue muy importante como que mantuvieran ciertas piezas en el equipo, como lo es en el caso de Hakimi, el mismo Kylian Mbappé, que no se terminó yendo al Real Madrid luego de toda esa novela, todo ese culebrón, y que ahora Messi ya está en su segunda temporada seguida en el Paris Saint-Germain. Creo que puede por fin verse algo distinto o algo bueno en el Paris Saint-Germain. Pero también tendríamos que ver algo, y es que el Paris Saint-Germain es un equipo que no mantiene los técnicos. Y creo que para mí, como lo decíamos hace algunos episodios con Jairo, de que este equipo debería comprender que un proyecto no se hace cambiando de técnico cada 6 meses o cada 15 una temporada. Y probablemente es mucho del mal rumbo que han tenido. No sé tú qué piensas de eso, de que cambien a cada nada de técnico, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con la posición que Jairo y tú tienen al respecto, porque los proyectos deportivos son a largo plazo. No armamos un equipo de 23, 24 jugadores para que la misma temporada saben que los armamos, tengan la cohesión perfecta y levanten la Champions a la final de la, al final de la temporada. Es que ellos piensan que es así, que compran al entrenador más caro y ya. Claro, creen que esto es FIFA y no, esto no es FIFA, señores. Exactamente, y como el fútbol femenino no termina, podemos hablar ahora del partido que se viene el día de mañana a las 11 entre las chicas de la selección de Inglaterra y las chicas del fútbol alemán. Ya hablamos un poco de este en Resumen Deportivo el miércoles pasado junto a Laura, y me gustaría saber tu opinión de este partido, Fabio. ¿Cómo es este partido que se viene el día de mañana a las 11 entre Inglaterra y Alemania? Considero que, como siempre, lo que es Inglaterra, Alemania, Holanda son los tres principales, porque España siempre lo hizo con altibajos, o sea, el fútbol femenino español en algunas partes lo hizo con altibajos, pero los más bravos son Holanda y Alemania, que de los que yo he visto el partido, que casi siempre el fútbol, tanto europeo como de copas locales, no tanto, en la parte femenina. Sí, ya tú me habías dado la opinión el miércoles pasado, pero sin embargo, repitámosle a las personas nuevas que nos están viendo. Laura, ¿cómo ves tú ese partido? ¿Cómo ves el resultado? ¿Cómo viste la llegada de estas chicas a esta gran final que se va a jugar mañana 31 a las 11 en el estadio de Wembley? ¿Cómo ves este partido? Es un partidazo, Juan. O sea, en la previa es un partidazo porque se van a enfrentar las dos mejores selecciones del torneo. Se va a enfrentar la local, que quiere levantar la copa por primera vez, y se va a enfrentar a Alemania, que la ha levantado 8 veces, la máxima campeona, y que busca la novena, levantarla mañana. Y son los equipos que tienen a las goleadoras del torneo, a las máximas asistidoras del torneo, y nos van a regalar un auténtico partidazo. Así que yo desde ya quiero hacer la invitación a todos a que mañana, desde las 11 de la mañana, sintonicen este partido, porque van a ver espectáculo futbolístico. Sí, yo he visto muy, muy pendiente, decíamos el miércoles pasado nuevamente, que el hecho de que se esté jugando tanto la Copa América Femenina como la Eurocopa Femenina ha hecho brillar como nunca antes en estos últimos meses al fútbol femenino, ¿cierto, Fabián? Sí, como podemos darnos cuenta, que ojalá fueran más transmitidos, o sea, que fuera más accesible al público, porque, por ejemplo, no todo el mundo tiene un canal regional. Aquí, por ejemplo, en Colombia,
Pero sí, o sea, desde que se haga visible todo coge ritmo, además la calidad no se puede negar de las muchachas, tanto del fútbol europeo como el fútbol americano, entonces ellas se encargan de mostrar que se necesita darle una ayuda para que se levante vuelo y que el mundo conozca de que el fútbol se puede jugar todo tipo de gente, o sea, que no importa nada y que es un fútbol que es un deporte que une a la gente. Así es, y ya con esto podemos irnos despidiendo a tan solo 3 minutos de que dé el pitazo inicial del partido de Colombia contra Brasil, y pues podemos comenzar con las despedidas, no sin antes saludar a Carlitos, que también nos escribe por ahí, nos dice: saludos amigos, por aquí trabajando y viendo el partido del Barca del Barça en mute y escuchándolos. Él es el Carlos de Multifunciones, trabajando, viendo el partido del Barça y escuchándolos, mejor dicho, está en todas el Carlitos. Y comienzo contigo, Laura, ¿con qué te quieres despedir para ir cerrando el episodio del día de hoy de Corazón Deportivo? Bueno, yo quiero despedirme invitando a todos a que dentro de 3 minutos sintonicen el canal de su preferencia para que vivan la final de la Copa América Femenina. Ya los signos fueron cantados, ya los otros actos protocolarios pasaron, ya las jugadoras se disponen a acomodarse en la cancha y hoy gana Colombia, así que yo quiero que todos disfrutemos de este encuentro. Y tú, Fabián, rápidamente, ¿con qué te quieres despedir para que la gente vaya corriendo a ver el partido? Me quiero despedir que apoyen a la selección, que estén pendientes, de todas maneras los que no puedan ver los resultados y lo que se pasa en el partido puedan visitar la página de Corazón Deportivo y que estaremos actualizando todo tipo de información de lo que suceda en este cotejo tan importante para nosotros. Así es, yo me despido con lo mismo que Fabier. Si no pueden o no tienen la oportunidad del partido aquí en Corazón Deportivo, bien sea en el Twitter, bien sea en el Instagram, bien sea aquí en Facebook, bien sea en YouTube, vamos a estar pasando los goles, vamos a estar pasando las jugadas más destacadas y diciéndoles el minuto a minuto de lo que va a estar pasando con ese partido. Recuerden que ustedes nuevamente nos pueden seguir en todas esas páginas que acabamos de mencionar. Recuerden que nos vemos también el miércoles en un nuevo episodio de Resumen Deportivo para de toda la información que nos ha dejado el deporte, tanto de fútbol, ciclismo, tenis, UFC, básquetbol, de todo en general. Y pues los dejamos ya siendo las 6:59 para que vayan y disfruten el partido de la selección y fuerza chicas, que se puede ser campeón. Hasta luego. Hasta luego.